Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda noche de oración en estos 10 días donde estaremos buscando un reavivamiento espiritual. No solamente un reavivamiento espiritual en nuestra persona, sino también como iglesia para poder terminar el trabajo que Dios ha asignado a su iglesia para estos días. Esperamos que sea de bendición y hoy profundizaremos un poquitito más en lo que significa comprender el regalo que Dios nos ha hecho. Bendiciones. Descansados
Buenas noches, hermanos. Quería invitarles a que abran sus Biblias en Efesios 3:18. La palabra del Señor nos dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Con estas palabras les invito a que inclinemos nuestros rostros para tener una palabra en oración. Bendito Padre amoroso, misericordioso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, Padre mío. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por la salud que tenemos, Señor, en medio de la situación que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial. Y queremos pedirte, Padre, en esta noche que tú nos acompañes, Señor, no solo esta noche, sino durante estos 10 días de oración que vamos a tener, de avivamiento, Señor, que tanto necesita tu iglesia, que tanto necesita tu pueblo, Padre. Queremos, Señor, que tú nos acompañes, que tú seas con cada uno de los pastores que van a traer los temas cada noche, y que tú seas con cada uno de nosotros, Padre Santo, enviando a tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que nos guíe y para que nos preparemos, Señor, para cuando tú vengas en las alturas de los cielos. Quédate con nosotros, bendice, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, mi Dios bendito. En Cristo Jesús. Amén. Comprendiendo el regalo. Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Efesios 3:18. ¿Cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 3, versículos 14 al 21. Y en este momento queremos extraer tres lecciones de esta porción de Escritura. Primero, necesitamos recibir el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 16, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Así es, mi hermano. Lo primero que necesitamos de Dios es fortaleza. Que Él nos dé la fortaleza para poder hacer lo que Él espera de nosotros. Luego, rendimos nuestras vidas a Cristo y vivimos en una cercana y continua relación con Él.
Y dice el versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Así es. Con una comunión continua con Cristo, su fe habitará con nosotros. Podremos creer en Él, podremos mover montañas, como dijo Jesús. El que tiene fe como un grano de mostaza moverá montañas. Podrá desarraigar árboles y plantarlos en el mar. Número 3. Entonces nuestra fe crece y madura a través de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Y dice el versículo 17, somos arraigados y cimentados en amor. O sea, estamos plantados en la base que es Cristo Jesús, en la base del amor de Dios. ¿Cuál será el resultado entonces? Experimentamos la plenitud del amor de Dios. Él nos da el poder para que, junto con todos los santos, podamos comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, dice el versículo 18. El amor de Dios pasa toda prueba. Solo consideremos la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. Dice la Biblia que un día el hijo menor fue donde su padre, quien simboliza a Dios, y le declaró que él quería irse de casa y vivir su propia vida. Evidentemente, en la casa de su padre habían reglas, o sea, los mandamientos de Dios, que no le gustaban, no iban con él. El hijo reclamó su herencia, la cual no le correspondía en esos momentos, así que el padre le dio su porción. El padre le dio completa libertad porque lo amaba y respetaba su elección, así como Dios hace con nosotros. Entonces el hijo viajó a un lugar lejano y procedió a gastar su dinero en fiestas y mujeres. Mientras su dinero disminuía, así también su círculo de amigos se hacía más pequeño y eventualmente no le quedó nada. Para empeorar las cosas, una hambruna golpeó la región donde él vivía. Desesperado por sobrevivir, buscó trabajo, pero la única posición que encontró fue trabajar en una porqueriza cuidando cerdos. Y como pasa a menudo durante los tiempos difíciles, él comenzó a considerar su vida. Se dio cuenta que todos los jornaleros de su padre tenían suficiente para comer mientras él estaba muriendo de hambre. Así que prometió volver a su padre y decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. El hijo se marchó a casa con sentimientos encontrados, pero su padre ya no estaba mirando. Lleno de compasión, el padre corrió hacia adelante, se abrazó al cuello de su hijo, lo besó, aunque el hijo debía estar sucio y maloliente. Antes que el hijo pudiera terminar su confesión, el padre llamó a sus sirvientes para que trajeran las mejores ropas y prepararan una fiesta. Claramente, él amaba tanto a su hijo como antes. En esta historia escuchamos la historia completa de la salvación, el arrepentimiento y confesión del pecador, el padre que anhela su regreso y la gozosa bienvenida cuando éste regresa. Dios nos ama incondicionalmente, pero necesitamos ir a Él, así como el hijo regresó donde su padre. El amor de Dios pasa toda prueba. Él no dejará de darte la bienvenida. Solo cuando el hijo regresó, pudo el padre derramar todo su amor. Solo entonces el hijo estaba listo a recibir todo lo que el padre quería ofrecerle. Al final, nada se interpuso en el camino de su íntima relación y el hijo pudo experimentar la completa bondad de su padre, que nunca dejó de esperarlo. De nuevo la pregunta, ¿cómo podemos experimentar la plenitud del amor de Dios? Viviendo una vida en total, diaria rendición a Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Y cuando el amor de Dios llena nuestras vidas, nos convertimos en canales de su amor a otros. Mientras más damos, más recibimos. Elena White dice, usted necesita un bautismo cotidiano del amor, que en los días de los apóstoles los mantenía en común acuerdo. Testimonio para la Iglesia, volumen 8, página 203. ¿Por qué es tan importante entender el amor divino?
Pablo vio que el carácter de Cristo debía ser entendido antes que los hombres pudieran amarle o ver la cruz con los ojos de la fe. Aquí debe comenzar ese estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. ¡Qué alegría estudiar el amor incomparable y multifacético de nuestro Salvador! ¿No escogerás hoy fijar tus ojos en Cristo? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Siente la presencia del Señor.